pasión gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero a Jesús seguir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca está en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a él seré, más de su gloria he gozar, más su gran nombre alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Amén. We'll be singing the same hymn now in English, hymn number 678. More about Jesus would I know, more of his grace to others show, more of his saving fullness see, more of his love who died for me. More of his coming, grace of peace. More.
for me. We'll be singing hymn 396, No Not One. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one, no, not one. There's nothing to heal our souls' diseases. No, Señor, y si probado.
los maestros y maestras, por favor, hermano. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión, hermanos. Esperamos que el Señor les haya bendecido y estado con ustedes desde la última vez que nos vimos, que fue el domingo por la tarde. Y pues esperamos que el Señor nos siga bendeciendo a todos nosotros. Recuerde que hoy empieza la campaña en San Benito, Texas. Dijeron que el hermano Alejandro, pero no sé cuál Alejandro, no creo que sea nuestro Alejandro, el que va a aplicar la campaña, pero recuerde que será hoy, mañana jueves y el viernes será la compatibilidad. Solo que si acaso puede asistir el jueves y el viernes, pues ahí nos veremos. Si acaso no, nomás el viernes, pues ahí nos veremos. Mi esposa nuevamente no está con nosotros en esta ocasión, aquí está en el valle, pero la dejé en Brownsville. Ya saben que durante las semanas del Spring Break y todos los nietos nos pegaron. Solo que traemos a los nietos, a las nietas, y ahí ella se quedó con los nietos ahí en... porque no todos quedamos aquí en un cuartito. Solo que se quedaron ahí en la casa de Israel. Hay más lugar allá. Pero el domingo aquí estará con nosotros. Nuestros nietos quizás no, pero mi esposa sí. Sigan orando por ella. Esta semana empezó con citas con el doctor, pero vamos a ver qué es lo que le dicen concerniente a lo que ya ha recibido hasta este punto. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook, gracias por la atención que nos prestan por medio de esta tecnología. Recuerde que estamos contentos porque usted nos puede sintonizar cada miércoles y cada domingo. Sin embargo, si acaso usted vive aquí cerca, nos gustaría que viniera y nos visitara. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburg, Texas. Para ustedes, hermanos, quienes quizás salieron tarde del trabajo o que están recuperándose de alguna enfermedad, bienvenidos y esperamos verlos la próxima ocasión que nos vengamos a reunir, que sea el domingo en la mañana. Muy bien. Vamos a continuar con lo que hemos empezado hace tiempo atrás. Y les dije que íbamos a estar estudiando doctrinas básicas. Doctrinas que pues aprendimos en el momento que fuimos bautizados. Si acaso un hermano nos ayudó después del bautismo, pues seguro que vino a enseñarnos los primeros rudimentos de la doctrina. Son importantes para que así podamos nosotros estar en la misma página. Cuando una persona recién bautizada, ¿verdad?, muchas de las veces necesita un poco de dirección antes de que comience a caminar o a pensar por sí mismo. Y por lo tanto es necesario que nos vengan a doctrinar. Es decir, no con doctrinas de hombres, sino con lo que la palabra se nos enseña. Bueno, durante este tiempo vamos a estar viendo, dando un repaso a doctrinas básicas que nos habla Hechos capítulo 2 y versículo 42. Recuerde que estamos hablando del día de Pentecostés, cuando nuestro Señor Jesucristo participa de la Pascua en Mateo capítulo 26. Ahí empieza el primer sábado de las siete semanas de las cuales habla Levítico capítulo 23. Y claro que 7 más 7 son 49 días. Eso quiere decir que los 49 días iba desde sábado a sábado. Esto fue lo último que vimos, la última ocasión que tuvimos juntos. Y el siguiente día iba a ser el día de Pentecostés, que es un domingo. Pentecostés simplemente quiere decir 50 días.
Y usted seguramente que ya tiene notado de que nuestro Señor Jesucristo se apareció por 40 días a varias personas. Esto lo dice Hechos capítulo 1 y versículo 3. Pero después de que se apareció 40 días, Jesucristo ascendió hacia el cielo. Hechos capítulo 1, versículo 11 nos habla de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, desde ese momento en adelante ya faltaban 10 días para el día de Pentecostés. Ya faltaban 10 días para el día de Pentecostés. Llegamos al día 50. Y miramos nosotros que estuvimos viendo cuando estudiamos el día y la frecuencia de la participación de la cena, que fue cuando se estableció. Ahora, cuando leemos el Levítico capítulo 23, nos damos cuenta que ahí el autor, quien es Moisés, nos dice que el día 50 se iba a ofrecer el nuevo grano. En el día de Pentecostés, el día 50 se ofrece el nuevo grano. Y la pregunta automáticamente se nos viene a la mente, bueno, ¿cuál fue el nuevo grano? ¿Sería la iglesia o sería el Espíritu Santo? Porque ambas cosas sucedieron en ese momento, en el día de Pentecostés, ¿verdad? En el día de Pentecostés se establece la iglesia y se puede considerar como un nuevo grano. Porque ya desde ese momento en adelante, ya no estamos contando con el pueblo de Israel. Ya no estamos contando con el pueblo antiguo de Israel, sino que ahora contamos con la iglesia de Cristo. Algo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16 y versículo 18, sobre esta roca estableceré mi iglesia. Noten mi, quiere decir singular, que iba a pertenecer a quien, a Cristo, por eso se le nombra iglesia de Cristo. Iglesia es el ser humano, son los que son bautizados. Se les llama iglesia, se les llama santos, hijos de Dios, la escritura los llama así. Pero es la iglesia que le pertenece a Cristo. Y claro que la iglesia que le pertenece a Cristo, porque Cristo es quien las ha comprado con precio. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20. Solo que cuando Levítico capítulo 23, versículo 15 y 6 dice, se ofrecerá el nuevo grano. Pregunta, ¿se estaría estableciendo a la iglesia? Es posible. Pero también miramos nosotros que es cuando el Espíritu Santo ya viene. El Espíritu Santo ya viene a descender sobre los apóstoles. Y claro que únicamente sobre los apóstoles, no con los 120,000, también con los 120 que muchos dicen que se vino a recibir. Los 120 no recibieron el Espíritu Santo únicamente los apóstoles. Recuerden que Jesucristo le dijo a los apóstoles, vayan a Jerusalén y esperen ahí la promesa de quién, del Padre. ¿A quién? A los apóstoles. No le estaba hablando los 120, le está hablando los discípulos. Y claro que podemos nosotros retroceder al libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y miramos nosotros que la promesa únicamente se le fue dar a los apóstoles, no a los 120. Pero que sería, otra vez pregunta, el nuevo grano, la venida del Espíritu Santo, posiblemente. Está refiriendo a ambos, ¿verdad? De que el nuevo grano. Solo que entonces miramos nosotros que hasta este momento hemos estudiado concerniente a la cena del Señor. Número uno, ¿verdad? Hemos estudiado que es un mandamiento. Y esto es muy importante porque recuerden, en las cosas religiosas, en las cosas que pertenecen a la Biblia, hay tres maneras en cómo establecer autoridad bíblica. Y esto es lo que cuenta. No cuenta lo que yo creo, lo que yo pienso. No cuenta mi opinión, sino lo que cuenta es lo que la Biblia establece. Colosenses capítulo 3 y versículo 17, un pasaje que seguramente algunos de ustedes ya se lo conocen de memoria. Yo sé bien que Víctor se lo conoce, ya no está aquí. Colosenses capítulo 3 y versículo 17 dice la palabra de Dios lo siguiente:
Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir, si tú vas a establecer autoridad bíblica, tiene que ser por la autoridad que Cristo ha establecido. Y la autoridad que Cristo ha establecido, no tenemos tiempo de entrar en ello, ¿verdad? Pero es por medio de mandamiento directo. Segundo, por ejemplo bíblico. Y claro que cuando hablamos de ejemplo, ¿verdad? No todos los ejemplos son autoridad bíblica para lo que hacemos. Pero también hay inferencia necesaria. Esos son los tres medios por los cuales se establece la autoridad bíblica. Pero en este caso, ¿verdad? No tenemos ningún problema porque es un mandamiento. Jesús, cuando participa de la Pascua, en Mateo capítulo 26, digamos nosotros que allí se viene a instituir el mandamiento. Es un mandamiento imperativo. Jesús lo viene a establecer y le dice a los apóstoles: jamás tomaré de esto con ustedes hasta que lo haga de nuevo en el reino de mi Padre. Y claro que miramos, ¿verdad?, que de ese punto en adelante Jesucristo estaba apuntando hacia el día de Pentecostés, que fueron 50 días. Pero segundo, estuvimos viendo, ¿verdad?, y esto fue en forma de repaso, estuvimos viendo el día y la frecuencia de la participación de la cena del Señor. Esto es muy importante y más adelante vamos a ver algunas cosas sobre esto, ¿verdad? Es muy importante porque algunos participan a hacer el Señor cada año y ya están para participar. Ellos piensan que los últimos de marzo y los primeros de abril es cuando se toma la Pascua. Si usted, ya le había dicho la semana pasada, tiene un iPhone, ¿verdad? Busquen el día 22 de abril y ahí dice el inicio de la Pascua. En el abril 22 es el día que se empieza la Pascua. Y claro que ellos dicen, ¿verdad?, que es solamente una vez por año. Pero la Biblia tiene enseñanza diferente y nos dimos cuenta que es cada primer día de la semana. Como miramos cuando se empezó la iglesia, el día de Pentecostés, el domingo, pero luego tenemos Hechos capítulo 20, versículo 7, en donde se nos da a entender que el primer día de semana Pablo se reunió con la iglesia de Troas y participaron de la cena del Señor. Solo que miramos nosotros esto y nos quedamos en el tercer punto. El tercer punto son los alimentos, o lo que se sirve en la cena. Y tenemos primeramente, ¿verdad?, en Marcos capítulo 14, versículo 12, note lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 14, versículo 12. Marcos capítulo 14, versículo 12 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y vuelvo a repetir, ¿verdad?, es la Pascua, pero es cuando se inicia la cena del Señor. Y la razón en por qué leemos este versículo es para que miremos el tipo de pan que se usó, tanto para instituir la cena del Señor como para la Pascua. Era un pan sin levadura. Marcos 14, 12. Era un pan sin levadura. Ahora, aquí Marcos 14, 12. Y luego inmediatamente viene la pregunta: ¿por qué sin levadura? ¿Por qué no podía hacer cualquier otro pan? ¿Por qué tenía que ser un pan sin levadura? ¿Es un
La levadura representa corrupción, hermanos. Miramos nosotros en Mateo capítulo 16 y versículo que es, déjenme estar seguro en esto, Mateo capítulo 16, sí, el versículo del 5 al 12, pero note lo que dice el versículo 6, este es Jesucristo hablando. Mateo capítulo 16, versículo 6, dice, Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús aquí les estaba diciendo a sus discípulos, ellos pensaban, ¿verdad?, que Jesús estaba hablando de pan, de comida, ¿verdad? Pero Jesús les estaba diciendo, cuídense de la corrupción de los fariseos y saduceos. Es decir, cuídense de la falsa doctrina que os enseñan. Y esto claramente lo podemos deducir porque el versículo 12 dice, entonces entendieron, es decir, los discípulos, los apóstoles, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Solo que la levadura representa falsedad, corrupción. Y vemos nosotros que el pan era algo que venía a representar el cuerpo de Cristo Jesús. Y cuando usted lee Isaías capítulo 53, se dará cuenta ahí, ¿verdad? Especialmente en el versículo 9, note lo que dice Isaías 53 y versículo 9. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Isaías 53 y versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ya se había profetizado antes de que Jesucristo viniese, 600, 700 años antes de que Jesús viniese a esta tierra, ya se había profetizado de que Jesucristo iba a venir y en él no iba a haber ningún tipo de corrupción, ningún tipo de contaminación de pecado. Y claro que miramos nosotros, ¿verdad?, que el autor a los Hebreos capítulo 4, versículo 15, note lo que dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 4 y versículo 15, dice así, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no pecó. Y claro que Satanás trató continuamente de atrapar y de hacer que Jesucristo pecara, pero no fue victorioso en esta área. Quiero que lean conmigo Lucas capítulo 4, versículo 16. Porque esto da a entender, ¿verdad?, la lucha de Satanás, lo que Satanás quería lograr. Lucas capítulo 4, versículo 16, dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 4, versículo 16, dice, vino a Nazaret donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Bueno, es obvio, ¿verdad?, que esto no es el versículo que andaba buscando. Pero el versículo es donde dice que Satanás tentó a Jesucristo, pero luego es el versículo, no, ni el 6. Pero ahí está, hermano. No tengo tiempo de leer todo, ¿verdad? Pero ahí está en este párrafo aquí. Y el texto dice lo siguiente. Y Satanás se fue por un tiempo de tentar a Jesucristo. Esa porción de escritura nos da a entender en la manera en cómo Satanás trató de hacer que Jesucristo pecase. Es un pasaje paralelo a Mateo capítulo 4 también. Satanás entendió bien que Jesucristo era una persona que tenía dos naturalezas, la divina y la humana.
Y él sabía bien que al poseer la naturaleza humana, como dice Filipenses 2:5, entonces existía la posibilidad de que pudiera pecar, pero Jesús permaneció sin pecado. Entonces el pan representa el cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad? Representa el cuerpo de Cristo Jesús. Cuando uno está aquí delante, ¿verdad?, y que ora por el pan, dice el cual representa el cuerpo de Cristo Jesús. Yo he oído a unos hermanos que dice que es el cuerpo de Cristo Jesús, y algunos hermanos se escandalizan con esa frase, ¿verdad?, porque piensan de que ya están hablando como los católicos enseñan, ¿verdad?, que en su hostia que pasan, ¿verdad?, que es literalmente el cuerpo de Cristo Jesús. Y por eso se les dice que no lo deben de mascar, sino que se debe de disolver sola, ¿verdad?, en su boca. Pero no es así. El pan representa el cuerpo de Cristo Jesús, y es lo que dice la palabra del Señor. Cuando leemos nosotros, y claro, ¿verdad?, que tiempo nos faltaría para estudiar palabras griegas de todo esto, pero en Mateo capítulo 26, donde habla de esto, ¿verdad?, dice, tomar, versículo Mateo 26:26, dice, tomar, comer, este es mi cuerpo. Y la palabra es la palabra griega que viene a decir, ¿verdad?, representa mi cuerpo. El pan representa mi cuerpo. Pero usted, que si acaso quiere hacer más investigación concerniente a esto, pues bien lo puede hacer. Solo que entonces, primer elemento, ¿verdad?, es el pan, que representa el cuerpo de Cristo Jesús. Y segundo, ¿verdad?, el fruto de la vid. Otra vez, ¿por qué creen ustedes que se escogió el fruto de la vid? Y noten que cuando usted lee concerniente la cena del Señor, hermanos, la palabra vino en el griego, ¿verdad?, la palabra oinos, nunca se usa en referencia a esto, sino que el fruto de la vid siempre se usa copa. Interesante, ¿verdad? Nunca se usa la palabra vino, que es la palabra oinos, nunca se usa en la cena del Señor, sino que fruto de la vid. Y se usa con la palabra copa. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿ok? Pero es el fruto de la vid. Y otra vez, ¿verdad?, ¿por qué el fruto de la vid? Sería que la uva representaba la sangre de Cristo. Estaba roja como la sangre de Cristo, posible. Hasta este momento nadie nos ha dado una definición concreta en por qué, pero esto fue lo que Jesucristo escogió, la uva. Y vemos nosotros que esto es lo que se viene a demostrar. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, porque es interesante las cuestiones o los peros que se ponen concerniente a la cena del Señor. Y esto lo podemos ver claramente en Mateo capítulo 26, donde habla la cena del Señor, Marcos capítulo 14 y Lucas capítulo 22, donde todos estos libros sinópticos hablan de la cena del Señor y hablan del fruto de la vida. Pregunta o comentario, hermano, esto es algo fácil, ¿verdad? Ok. Vamos ahora a entrar a cuestiones o lo que la gente dice, ¿verdad? Cuestiones concerniente a la cena del Señor. Número uno, aunque ya vimos con frecuencia, ¿verdad?, algunas veces. Pero ellos dicen, la cena del Señor se tiene que tomar en grupos y en mesas redondas. ¿Nunca lo vio usted?
Yo prediqué, como ustedes ya saben, en una congregación allá en la ciudad de Corpus por 26 años, la congregación americana. Pero antes de que me fuese para estudiar en el seminario para predicador, salí de una congregación que se llamaba, porque ya no existe la congregación, se llama Earth Church of Christ. Y cuando salí de ahí apenas habían ocupado un predicador. Y este predicador, un poquito liberal en su manera de pensar, bueno, ellos vendieron el edificio cerca de ahí, de la shoreline, y compraron para el sur de Corpus. Y él estableció una doctrina en esa congregación que hizo a los ancianos que compraran mesas redondas y que se sentaran 10 personas en cada mesa redonda a participar en el Señor cuando se llegaba a participar en el Señor. Esto es una cuestión, primeramente, que se dice, bueno, los Jesucristo participó con sus discípulos en una mesa redonda. Y él estableció eso como mandamiento. Pero la Biblia no habla nada de eso. Sino que la Biblia claramente nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 18, cuando la iglesia se reúna, no está hablando en mesa redonda, sino cuando la iglesia se reúna. Versículo 22, cuando la iglesia se reúne. Versículo 34, todo en 1 Corintios 11, cuando la iglesia se reúne. No hay ninguna parte en donde nosotros vamos a ver, ¿verdad?, que se tiene que participar la cena del Señor en una mesa redonda. La primera cuestión que miramos nosotros concerniente a la cena del Señor. Segundo, ¿saben ustedes que aquí en el Valle de Texas existió o existe una congregación que ocuparon a un predicador y que el predicador les enseñó y les dijo, hermanos, ustedes han estado participando en la fe del Señor equivocadamente? La Biblia no enseña que ustedes deben ir a comprar el jugo de la vida, ¿verdad?, ahí como lo hacemos, sino que ustedes deben ir al HEB y comprar uvas frescas, y de las uvas frescas exprimir el jugo que van a participar cada domingo. Pues esos hermanos hicieron por un año. Compraron una maquinita donde exprime, ¿verdad? Y cuando el hermano me dijo eso, le dije, hermano, pues aún así lo están haciendo mal. Porque en aquel tiempo era un lagar donde las mujeres se metían y pisoteaban la uva. Solo que no están siguiendo lo bíblico. Si acaso se han preocupado de lo bíblico, no lo están siguiendo. Dice con el hermano, así era que sí, hermano. Y me enseñó la maquinita que compraba. Pero es otra cuestión, ¿verdad?, que miramos nosotros que se dice, bueno, se tiene que participar de uvas frescas. No va a decir jugo de la vid. Jugo de la vid. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que hay personas que vienen a reemplazar estos alimentos con algo diferente. Por ejemplo, en el año, parece que fue el 81-82, unos hermanos ancianos de Dallas, Texas, de Seven Lord Church of Christ, me llamaron y me invitaron para que fuera a Venezuela, a Caracas, Venezuela. No solamente para aplicar una campaña, sino que para investigar, porque a oídos de ellos había caído de que al predicador que estaban sosteniendo estaba infiltrando cosas equivocadas, innovaciones dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y me dijeron, no queremos que seas obvio, pero que si vas a aplicar la campaña, pero que pongas atención a todas esas cositas. Y lo primero que me di cuenta, ¿no? Un domingo en la mañana me senté ahí, ¿verdad?, cuando pasó la cena del Señor, que me pongo la copita, me quema. Y le dije al predicador, traiga al hermano, este jugo que pasó aquí parece que tenía piquetes, parece que tenía alcohol. Dijo, ¿cómo así, hermano? Dijo, usamos esto, y me enseñó la botella y era un Don Pedro. Tenía 25% de alcohol. Pero era colorado, ¿no? O sea que estoy hablando de cosas reales que han pasado.
en mi vida. Yo dije al hermano, hermano, esto no está conforme a lo que dice la palabra del Señor. Porque fue una de las cosas que escribí en el reporte a los ancianos conferencia a ellos. Pero lo digo para que ustedes miren de que sí están pasando por el partido. Y esto era un americano que hablaba español, que estaba allá en un pueblito cerca de Caracas, Venezuela. Pero son cuestiones, ¿verdad?, que también se vienen a levantar concerniente a la cena del Señor. La tercera, bueno, este voy a poner aquí este fruto para que lo puedan poner, y aquí mesa de ronda, ¿verdad? Una copa. Todos estamos conectados con esto, ¿verdad? Hay la enseñanza que dicen que Jesucristo usó solamente una copa. Y esta copa debemos de usarla todos nosotros. Pero el argumento a esto, hermanos, si Jesús usó una sola copa, pon atención, si Jesús usó una sola copa, entonces tenemos que usar la copa que Jesús usó. Si Jesús nos enseñó que usáramos una sola copa, entonces cuando todas las iglesias de Cristo se vienen a unir el domingo a la mañana, ya no es una sola copa. ¿Entendemos? Cada congregación tiene su propia copa. Solo que esos argumentos no tienen validez dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Pero la pregunta es, ¿enseñó Jesús que nosotros debemos de participar de una sola copa cuando vengamos a participar a tener el Señor? Y la respuesta es que no, está simple. Mira, lo voy leyendo un texto que debe de acabar todo. Se encuentra en Lucas capítulo 22 y versículo 17. Lucas capítulo 22 y versículo 17 dice la palabra de Dios lo siguiente. Lucas capítulo 22 y versículo 17, miren lo que dice. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, ¿y qué? Repártanlo entre vosotros. La copa fue repartida entre los apóstoles. Y cuando nosotros, recuerde que aquí está hablando de la Pascua. Y según los eruditos judíos, dicen que cuando se celebraba la Pascua, cada individuo tenía su propia copa en lo que se iba a participar. Y si acaso esto es así, lo cual lo es, se puede leer concerniente a la Pascua, entonces lo que Jesucristo está diciendo, que bendijo la copa, pero pasó, ¿verdad?, para que cada persona se repartiera la copa entre ellos. Y uno se pone a pensar, ¿cómo se va a repartir la copa? Es que Jesucristo no se está refiriendo a la copa, sino que al contenido. ¿Cómo sabemos esto? Miren, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Y noten lo que la palabra del Señor nos enseña aquí. Este es un pasaje que leemos todos los domingos por la mañana en referencia a la cena del Señor. Pero en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿cómo se bebe uno la copa? Entonces Pablo aquí no está diciendo que debemos de beber la copa, sino que debemos de beber ¿qué? El fruto de la copa, que es el fruto de la vida. Entonces ya es un lenguaje simbólico, un lenguaje que se viene a describir como la palabra. ¿Recuerdan cuando estudiamos concerniente a la oración y hablamos de la levantar las manos y todo? Estuvimos hablando de que el apóstol Pablo usa
una ilustración para dar a entender la oración. Esto es lo mismo, es la misma palabra. La misma palabra griega. Es un lenguaje figurativo que se usa y no se está refiriendo a la copa. Por eso nunca se usa la palabra oinos, porque se está refiriendo al fruto de la vid. Es algo diferente. Y es que el apóstol Pablo está refiriendo al contenido de la copa. Solo que entonces, cuando ellos dicen que una sola copa, la Biblia no enseña eso. Y hay congregaciones que participan en una sola copa. Yo conozco dos de ellas en Dallas, Texas. Yo tuve pláticas con los predicadores de las congregaciones y ellos tienen sus argumentos. Pero realmente la Biblia es bien clara y bien sencilla en todas estas cosas. Y creo yo que estos dos versículos, los cuales se los enseñé a estos predicadores, y no tuvieron respuesta. Ellos nomás lo miraban y lo leían. Y le decía, no importa qué tantas veces los mires y los veas, dice lo que dice. Se repartieron la copa. Ahora, ¿cómo vas a repartir la copa? ¿La vas a quebrar? ¿La vas a trozar? Se repartieron el contenido de la copa a cada copa individual. Entonces ya no era una sola copa, sino que eran varias copas. Y en este caso eran 12, porque estaban los apóstoles ahí. Y el versículo que vino a concluir todo esto, ¿verdad? Fue 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, en donde dice, y beberás esta copa. Otra vez, ¿cómo te vas a beber la copa? Se está refiriendo al fruto de la copa. El tiempo déjame terminar, nos pregunta o comentar. Ve cómo se pasa el tiempo tan rápido cuando viene el fan. Mano, no. Y aquí Lucas 22, 19, dice al final, y esto es mi cuerpo que vosotros he dado a hacer esto en memoria de Dios, la palabra en memoria de Dios. Y recuerde, cuando participamos en la cena del Señor, ¿verdad? Estamos conmemorando que Cruz fue a la cruz sin pecado para morir por nosotros los pecadores. Esto representa lo mismo que el Antiguo Testamento. ¿Por qué se escogió al animalito? Un animal no tiene un alma, por lo tanto no puede pecar. La sangre de un animalito es inocente. Y por eso usaba la sangre del animal. Jesucristo, quien fue inocente, derramó su sangre, y esa inocencia, ¿verdad?, es lo cual nos viene a quitar el pecado. Es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 3. Eso es lo que representa. Por eso dice, este pan que representa el cuerpo de Cristo Jesús, y este vino que representa el fruto de la vid, que representa la sangre de Cristo. Si el pan era puro, el cuerpo de Cristo puro. Sí. Todo era, la sangre era pura, el pan era puro, el cuerpo era puro. Y esa pureza, ¿verdad?, nos vino a quitar el pecado por el sacrificio. ¿Alguien más? Y claro que aquí hay más, hermano, pero ahí lo vamos a dejar, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, el día y la frecuencia es ¿en qué capítulo es en Hechos? Hechos capítulo 2, versículo 42. Y también Hechos capítulo 20, versículo 7, hermanos. Ahí claramente dice, en primer día de semana, reuniéndose con los hermanos de Troas. ¿El segundo es 27, hermano? El segundo es Hechos 20, capítulo 20, versículo 7. ¿Alguien más? Muy bien, pues entonces terminamos con la fe en el Señor y vamos a entrar en el resto de las doctrinas, hermanos, está basada en una sola palabra, la palabra cononía, y lo vamos a estar estudiando la próxima semana, porque tanto el cantar como la ofrenda, ¿verdad?, miramos en el Nuevo Testamento que se usa la palabra cononía, que es la palabra comunión, compañerismo, pero ya llegaremos a esos puntos, ¿verdad? Solo que por eso digo yo que los cinco actos de adoración se encuentran en Hechos capítulo 2, versículo 42. Ya hemos visto la oración, el partimiento del pan, y luego vamos a ver el canto y la ofrenda, que está basada en la palabra economía, y luego
perseveraban en la doctrina, esta es la enseñanza. Y ahí están los cinco actos de adoración dentro del cuerpo de Cristo Jesús, que se establecieron en el primer día cuando se inició la iglesia, y de ese punto en adelante miramos nosotros que así se llevó a cabo en todas las congregaciones. Muy bien, si en esta noche hay alguien que necesite la oración de la congregación, o si acaso alguien está listo, preparado para obedecer a nuestro Señor Jesucristo y ya entiende todo lo que tiene que hacer, te invitamos para que lo haga. Si no, estamos listos para sentarnos y hablar con usted para que así pueda quitarse toda la confusión de su mente. Puesto de pie, mientras cantamos el canto de invitación. Gracias a Dios que le ha permitido a nuestro hermano exponer su palabra. Vamos a entonar el canto 82, hermano. Canto número 82, o excelsa gracia del amor. Cantemos. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador. Si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Oh, es esa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando en nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí. Arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh, es esa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Pueden estar, hermanos.